Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, voy a hacer este videito aquí mientras me voy arreglando con ustedes. Siéntense, pónganse cómodas que vamos a platicar un ratito. Más que enfocarme en el maquillaje, voy a estar como, pues, ahora sí que platicando. Ya por aquí a un ladito les estarán apareciendo los productos para que sepan qué es lo que me estoy aplicando. Hace ya bastante tiempo les pregunté por Instagram que si les gustaría que hiciéramos esta sección y, o sea, estoy súper agradecida con ustedes. O sea, les digo que ya, cada que digo, o sea, es porque es en serio, ¿eh? Estoy muy agradecida con ustedes porque se abrieron muchísimo. Me dejaron ahí como sus propuestas, sus historias, sus anécdotas. Entonces, en esta ocasión, pues ya yo les contaba que yo lo que quería hacer era como este tipo de videos donde hiciéramos como esta platiquita mientras nos estamos arreglando. Más que nada, como enfocándonos en diferentes temas de la vida que luego nos agobian, como si fuera una platiquita acá entre amigas, ya saben. De esas platiquitas que te la goces, que mientras te estás arreglando, estás platicando con tus amigas y estás sacando todo dentro de de lo que está dentro de tu ser, pues. Yo siento, no sé si a ustedes les pasa, seguramente sí, casi estoy segura, de que yo cuando tengo este tipo de platiquitas con mis amigas es como terapéutico. Creo que esa sería la palabra indicada, como terapéutico, literal. En esta ocasión les propuse yo un tema porque pues era la primera ocasión, entonces creo que a ustedes les gustó. Y se trata nada más y nada menos de que hablemos de relaciones tóxicas. Entonces, les decía yo ahí en historias, pues que yo les iba a contar un poquito acerca de las pocas o muchas experiencias tóxicas que yo hubiera tenido. Básicamente vamos a estar compartiendo como algunas historias y algunas anécdotas que nos hayan pasado. Y también, pues obviamente, súper importante que igual entre nosotras nos demos algunos consejitos para superar estas o aquellas situaciones raras de la vida, ¿no? Yo creo que en cuanto a relaciones tóxicas hay muchísimas. O sea, puede ser incluso con tu familia, con tu pareja, con a lo mejor hasta con amigos. Yo, por ejemplo, en cuestiones familiares, la verdad es que he tenido muy, muy buena suerte. Nunca he tenido así como experiencias tóxicas. Mi familia es súper, como somos muy unidos, ¿no? Entonces siempre siento yo que estamos ahí para apoyarnos, para jalar. Pero sin embargo, también he visto en historias que cuando subo así algunas que comparto, pues de que aquí con mi hermana hice la que no sé qué, veo que me comparten de que pues no todo el mundo tenemos ese tipo de relaciones, ¿no? Con nuestras hermanas y así. Yo pensaría pues que al ser hermanas o así, uno sería como bastante unido y no, no es el caso de todo el mundo. Entonces, aun y cuando seamos familia, no necesariamente tengamos que llevarnos bien pues sí, con nuestros familiares, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a parejas, a lo mejor ahí pudiera compartirles de una situación que tuve cuando pequeña, cuando muy joven. Me llamó mucho la atención. Yo considero que también mucho de nuestras experiencias que tengamos tiene que ver como en qué sintonía estemos nosotros, ¿no? O sea, que nos sintamos bien o si andamos un poquillo afectados, siento que somos más propensas a rodearnos de este tipo de personas, como que no nos damos cuenta de que caemos en ese tipo de juegos. No sé si tenga o no razón, pero esa es mi manera de pensar. Entonces, yo creo que en ese entonces yo estaba así como que pues en una sintonía diferente. Y es que también siento que cuando estamos así en ese tipo de sintonías raras, como que es más difícil de que nosotros nos demos cuenta, ¿no? De que hay estos focos rojos, creo yo. Hagan de cuenta que en una ocasión yo tenía un noviecillo que pues estábamos chiquitos, les digo. Resulta que en una ocasión tuvimos ahí un problemilla y ya fue así como que dije, ¿sabes qué? Ya no quiero andar contigo. Y entonces, ¿saben qué comentario me hizo? Me dijo, es que si tú me dejas, yo me... Y yo, en ese momento yo me quedé en shock, yo no supe ni qué decir. Esto es algo serio, o sea, ahorita me da risa porque pues ya pasaron muchos años pues sí, lo estamos platicando aquí de manera relajada, ¿no? Pero sí, obviamente esto es algo muy, muy serio. No quiero que se me vayan a sentir como, pues sí, de que no le estoy dando la importancia que esto tiene, ¿no? Pero bueno, les digo que me hizo ese comentario, entonces yo no supe ni cómo reaccionar. Y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y en ese momento yo me quedé como... Algo dentro de mí me hizo pensar que en efecto, que si yo lo dejaba, que eso podía pasar. O sea, me hizo sentir como culpable, me hizo como detenerme. Y dije, no, o sea, ya, les digo que eso fue en el momento. Y después, ya que... Digamos que me separé un poquito de esta persona, ya con la cabeza un poquito más, pues más fría, dije, ¿qué pasó ahí? O sea, como que me quedé pensando, o sea, no sabía ni cómo reaccionar y ya dije, no, o sea, ahora sí que ya
las decisiones que pueda él o no tomar no van a depender de mí, pero pues obviamente también sí me preocupaba, ¿no? Sí me sacó de onda. Les digo que, o sea, para este tipo de casos, la neta, hasta el día de hoy, yo creo que no sé ni cómo reaccionar. Pero les digo que, pues sí, o sea, no me gustó. Para mí fue como... O sea, yo me sentí incómoda y dije, no, yo me tengo que alejar de aquí, ¿no? Y pues ya, nos alejamos. Y así, o sea, ese tipo de focos rojos que... Ah, luego, ¿saben qué también pasa mucho en las relaciones? Sobre todo cuando está uno como más joven, más adolescente, que anda uno así como todo desubicado por la vida. Yo siento que luego hay muchos de estos focos rojos que no se da uno cuenta y uno piensa que es por amor, ¿no? Que por amor te dicen este tipo de cosas y no, o sea, no va por ahí. Te dicen frases luego que tú las puedes tomar como por el lado romántico, que, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo... Yo lo dejaría todo por ti. Siento que te puedes como llegar a confundir. Déjenme aquí en los comentarios también ejemplos que se les ocurran a ustedes. Porque puedes decir, ay, no, es que sí me quiere mucho y soy todo su mundo para él. No, yo no. Oigan, no, porque pues no es necesario de que dejemos todo por nuestra pareja. Cada uno somos individuos y si decidimos estar en una pareja es para compartir, no para dejarlo todo por esa persona, ¿no? O sea, tú tienes que seguir siendo tú. No dejas de ser individuo, no dejas de ser tú, no dejes de hacer las cosas que a ti te gustan, los sueños que tú quieres cumplir por esa persona, ¿no? Entonces, son ese tipo de frases las que, o sea, como son foquitos rojos que, pues, que tenemos que prestar especial atención, ¿verdad? Incluso, yo siento que todo mundo hemos sido como muy tóxicos. Creo que incluso la persona más tóxica que podemos llegar a conocer podemos llegar a ser nosotros mismos. Oigan, siento que me dejé como toda blanca, ¿verdad? Ahorita a ver si lo logro. Es que también esta base como que me oxida un poquitito, pero ahorita le pongo polvito un poquito más bronceado. Pero bueno, les decía que yo siento que la persona más tóxica que podemos llegar a conocer somos nosotros mismos en determinadas situaciones, en determinadas temporadas de nuestra vida, porque si se fijan, muchas de las veces somos nuestro peor enemigo. Yo me he fijado que ahí compartiendo, por ejemplo, con mi hermana, entre, y pues yo misma, obviamente, ¿verdad? Estamos así platicando que no sé qué, y ya se equivoca una o la otra y nos decimos para nosotras mismas como de... ¡Ay, por decir! ¡Ay, qué taruga! O ¡ay, qué mensa! Pero yo te aseguro que, por ejemplo, nunca en la vida le vas a andar diciendo algo así a una persona que tú quieres, a una persona que, pues sí, que tú estimas, ¿no? Entonces, siento que nosotras mismas luego somos como súper castigadoras para con nosotras, nos criticamos demasiado. Entonces, les digo, hasta con nosotras mismas podemos llegar a ser muy, muy tóxicas y muy dañinas. Luego ya de tanto estarnos repitiendo este tipo de frases, este tipo de, pues, de críticas que según esto son inofensivas para nosotras mismas, terminamos como destruyendo pues nuestra autoestima, nuestra confianza. Siento que sí son frases como bastante peligrosas y pues que a la larga inconscientemente terminamos por creérnoslas, ¿no? Aunque en un principio lo digamos de manera inocente, como que no pasa nada, siento que a la larga pues sí termina esto afectándonos. Antes de seguir con esto de la platiquita, les recuerdo que este tipo de anécdotas ustedes me pueden también ir compartiendo como en Instagram, nos vamos a estar poniendo de acuerdo. Yo creo que les voy a pedir que me dejen mensajes directos, de todos modos ya por ahí yo les voy proponiendo ciertos temas o ustedes también me van comentando qué tipo de temas les gustaría que platicáramos para compartir. Nos vamos poniendo de acuerdo, ¿eh? Bueno, para que ustedes me manden sus historias y sus consejitos. Les decía que pues sí hay que prestar muchísima atención en lo que las personas nos dicen, qué tipo de palabras utilizan, pues también obviamente las acciones, que es lo más importante, ¿no? Porque nos pueden bajar la luna, el sol y las estrellas, o como se dice, y a final de cuentas las acciones sean como completamente diferentes y obviamente eso no miente, ¿verdad? Y es que tristemente en nuestra cultura como que es muy fácil de que caigamos en este tipo de relaciones tóxicas. Porque si se han fijado, incluso en películas, en canciones, nos encontramos como frases así como, o frases o acciones como, pues así, ¿no? Como que no están bien y están completamente normalizadas. Una de las películas como que tóxicas que ahorita he visto que han criticado en YouTube fuertemente es una que se llama El Stand de los Besos, creo que se llama, algo así, ¿no? Entonces... A lo mejor me equivoco, no estoy muy segura, pero sí, yo siento que hasta en películas
nos encontramos como acciones muy, muy tóxicas y que decimos, ah, esto es normal, o sea, no pasa nada. ¡Y no! Pues obviamente luego uno, pues sí llegas a tomar como referencia este tipo de películas y ver esas acciones como tan normalizadas, pues sí puedes llegar a creer tú que está bien. Y no, no está bien, ¿verdad? Pero bueno, pues ya también supongo que todo mundo en algún punto de nuestra vida, en nuestra juventud, fuimos tóxicos, entonces... ¡Ah! Y luego también otras de las relaciones tóxicas que nos encontramos más frecuentemente y que también están súper normalizadas, todavía más que con la pareja, porque con la pareja... Yo siento que con la pareja, cuando tú quieres a esa persona tanto, es como que haces ciertas acciones que te llegan a lastimar y tú dices, ay, como que sientes feíto y dices, no, es que esto no está chido, ¿no? Es más fácil, bueno, entre comillas, porque luego también te manipulan de manera que a veces ni te das cuenta, ¿verdad? Con las amigas puede ser más sencillo que caigas en estos juegos tóxicos y ni te des cuenta de que no están siendo buenas amigas y que tienes que correr de ahí. No sé si se han fijado, a mí nunca me ha gustado hablarle a otras personas así como de oye tú, güey, y así, ya saben que aquí en México es como muy, muy popular, ¿no? Siento que es algo que está como muy normalizado aquí en México, pero a mí me parece como una falta de respeto, entonces yo nunca lo hice, pero también estoy consciente que pues no necesariamente sea así, sino que son modismos y pues estoy bien con eso, ¿no? Lo que sí hay que prestar igual especial atención es que siento que hay muchísimas, muchísimas niñas que dicen ser tus amigas. No siento que si tú fueras amiga de esta persona y la quisieras, le hicieras ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones para con ella. Por ejemplo, si tú conoces a tu amiga, tú sabes que, por ejemplo, está pasando por una etapa complicada en cuanto a su alimentación y llegar y decirle, ay, güey, es que estás bien gorda, ay, pero te lo digo con amor. Hasta la voz ya me salió toda rara. O sea, ese tipo de acciones yo siento que no. Yo siento que cuando una amiga es verdaderamente tu amiga, que no son de estas amigas tóxicas, nunca van a utilizar palabras que te lastimen. O incluso, pues es que como somos humanos, de repente se nos salen este tipo de comentarios que pues te pueden llegar a lastimar al otro. Obviamente si es tu amiga y si la quieres y ya la regaste, si te salió algo de este tipo de comentarios, sí le vas a decir, como sabes que, disculpa, se me fueron las cabras al monte, no era lo que yo quería decir, o sea, lo dije mal, me expresé mal, o qué sé yo, ¿no? O sea, yo siento que sí hay que tener como muchísimo, muchísimo cuidado también en cómo es que le hablamos a las que decimos que son nuestras amigas o cómo es que nos hablan ellas a nosotros para ver si en realidad son o no nuestras amigas o nada más son personitas con las que igual tenemos que convivir de cierta forma, pero que no son personas que igual estarían para nosotros en momentos difíciles. En cuanto a esto, yo toda la vida he sido como muy selectiva. Tengo muy poquitas amigas a las que yo llamo mis amigas porque yo en realidad con estas personas puedo compartir toda mi vida. Sé que ellas van a estar ahí para mí, ¿no? O sea, sé que en los momentos difíciles, obviamente en las alegrías, pues ni se diga, ¿verdad? Compartimos, pero en los momentos difíciles, que es ahí cuando pues uno realmente conoce a la gente, sé que también ellas van a estar ahí conmigo. Entonces yo prefiero ahora sí contarlas con los dedos de una sola mano a decir que tengo muchas amigas y realmente no poder contar con nadie. Pues sí, que hay que tener muchísimo cuidado para que personas así no estén cerca de ti, que trates de rodearte de personas que realmente te aporten algo y no personas que te estén destruyendo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahorita voy a leer algunos de sus comentarios que me dejaron por acá en Instagram, de sus historias, de sus anécdotas, de sus consejitos. Acá nos dice una de mis fabulosas, dice, bueno, que es una pregunta, dice, ¿las personas tóxicas pueden cambiar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que puedan o no cambiar? Yo siento que depende del nivel de toxicidad de esta persona. Hay personas que ya sea por... O sea, siempre ven como el lado negativo a las cosas y siempre están ahí como cuchillito de palo. Entonces, siento que en algunos casos no, pero siento que en muchos otros también, si no es una persona así como que tan enferma, sí puede... Pues sí puede haber una mejoría. Les digo que incluso yo siento que con nosotras mismas podemos llegar a caer en este tipo de círculos, pero luego agarrar la onda y decir, no, ¿sabes qué? Esto no está bien, voy a cambiar esto y esto y esto. Y ya como que uno mismo se pues cambia este chip, ¿no? Entonces siento que en cierto punto algunas personas sí pueden llegar a cambiar. Otra de mis fabulosas me dice, fue una relación de novios, gracias a Dios, pero él me quería controlar mi imagen y aparte, ya no sé qué más me estaba contando, pero oigan, sí, también eso está súper mal, no se dejen nunca controlar por sus parejas,
Sí, a lo mejor si tú le pides como un consejito de, oye, ¿cómo me veo? Porque a veces uno anda de indecisa, ¿no? Y haces ese tipo de preguntas, pero pues que tú seas quien esté pidiendo esa opinión y no que te estén como, no te pongas esa falda tan rabona, ahí se te ve todo el asunto, porque no, tú eres dueña de tu cuerpo, te digo, tú estás en esa relación a lo mejor para compartir, pero no para que sean dueños de ti y te controlen siempre. Gracias a Dios que pudiste escapar de esa relación, ¿verdad? Yo creo que en algún punto hemos sido tóxicos en la relación. El chiste es poder ver y modificar eso. Exacto, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a todo mundo nos puede llegar a pasar, pero la cosa es como no quedarnos estancadas ahí siempre en tóxico, 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 ¿verdad? Entonces sí, a ponernos bien, bien listos. Somos humanos, a todo mundo se nos va. Es normal que nos equivoquemos, pero también es muy, muy valioso que consideremos estarlo, pues, como resolviendo, ¿va? Estuve por 10 años casada con un hombre que era realmente tóxico en todos los sentidos. 10 años de tu vida casada con un hombre así, supongo por el estuve de que ya saliste de ahí, afortunadamente. Entonces, la verdad, o sea, qué triste. Yo siento que cuando estás ahí no te das cuenta de que pasan este tipo de situaciones que no están padres. Entonces, la verdad, qué triste, pero qué buena onda que ya pudiste salir de ahí, o sea, qué bueno. Fue fatal. Él era demasiado celoso, posesivo, machista. Realmente creía que yo era de su propiedad. Les digo que, o sea, no hay que ponernos bien, bien listas. No somos de su propiedad y nunca lo vamos a hacer. Queremos compartir con ellos, pero no somos de su propiedad. Cuando es el típico ex donde regresas y vuelves, y faltando 2 meses en que terminara su carrera, se fue con otra y se casó. O sea, todo mal, ¿verdad? Yo siento que cuando tú estás en una relación, tú tienes que tomar las cosas bien en serio desde un principio. Si hay algo que no te gusta de tu relación, que no funciona, déjalo ahí. O sea, no te hagas daño ni le hagas daño a la otra persona. Déjalo ahí. Esto de que vuelves y terminas y vuelves y terminas, o sea, ya desde ahí, alerta, foco rojo, ¿no? Ahí no era. Entonces, no, ni te sientas triste porque, pues ahí no era. Ya desde que estás regresando y terminando, regresando y terminando, terminando y regresando, terminando y regresando, ya desde ahí hay algo que en tu relación no está, o sea, que no te acaba de hacer clic. Entonces, pues ya desde ahí, alerta rojo, ¿va? Entonces, pues bueno, ya que se fue con otra y si acaso, esperemos que les vaya mejor en aquella relación. Siento que también muchas veces pasa eso, que no somos como completamente compatibles con esta persona, y esa persona sí puede llegar a ser muy compatible con otra, ¿no? Entonces les deseamos éxito y pues tú, qué bueno que ya también te deshiciste de esa relación tóxica, porque nada bueno para ti, y espero que también ya hayas encontrado a una mejor relación, ¿no? O que tú solita también estés completamente feliz. Acá dice otra de mis fabulosas. Llegó a los maltratos físicos. Más que relación tóxica, fue una relación muy dañina. Oigan, sí, no inventen. Ya cuando, o sea, esto ya se sale completamente de nuestro control. Entonces sí hay que pedir ayuda, hay que alejarnos de ahí lo más rápido que se pueda. ¿Cómo salí? Con mucha fuerza de voluntad es lo único que realmente me sirvió. Sí que se ocupa bastante fuerza de voluntad, y te digo que se lo cuentes a las personas con las que tú te sientas apoyada, con las que tú te sientas comprendida, y pues obviamente también a profesionales ya en casos que se llega a necesitar, ¿verdad? Todas necesitamos siempre de ayuda profesional. Yo llevo más de 13 años con mi pareja y la verdad a veces ya no sé qué siento por él ni qué hago con él. Pues hay que ponernos también allí listillas, ¿va? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora sí que solamente nosotros sabemos qué es lo que realmente está pasando con nuestras relaciones. Si ya ves que de plano, o sea, todas las relaciones pasamos por rachitas. Entonces, pues tú tienes que saber si es solo una rachita o si de plano ya hasta ahí llegó su relación, y agradecerle por todo este tiempo que estuvieron juntos, agradecerle por los buenos momentos, pero también ya no hacerle perder su tiempo. Entonces, ni que lo pierdas tú ni que lo pierda él. Entonces, échale muchas ganas, mucha fuerza para ti, y ojalá que pronto te encuentres mejor. Tengo bastantes más anécdotas de aquí que ustedes me compartieron. Igual, si quieren, seguimos platicando un poquito más en Instagram, que este videito siento que ya se extendió y ya me tengo que ir porque mi novio ya va a dar clases. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este video, que me hayan compartido sus historias y sus tips para salir adelante. Muchísimas gracias por ver este videito. No se olviden de dejarme sus pulgarcitos arriba si es que este video les gusta, y de compartirme aquí en los comentarios qué es lo que ustedes quieren ver para el siguiente video, y de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Los espero en la próxima.